Hola, buenos días, le atiendo con Miguel. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Te estaba llamando y digo, cúchale, yo es muy temprano, que mire, yo me imaginaba por tema de la vida. Mira, ya el coche lo hemos probado, tuvimos que poner la bobina electrónica y ya el coche está estupendo, ¿vale? Con diagnóstico electrónico nos cantó la bobina, lo que yo te decía ayer, ¿vale? Ya eléctricamente ya todo está hecho ya. No te cobro el diagnóstico porque te lo paso como garantía del otro día, que es la maquinita, ¿vale? Y lo único que se te cobra es lo que vale la bobina lo que es mano de obra, ¿vale? Mira, la bobina vale 83 euros, ¿vale? Y lo de mano de obra un mínimo 17 euros. Se te cobra 201 euros. Vale, sin problema. Sin problema. Sí, nada, no te preocupes, ¿vale? Adiós, doña Yolanda. Te ruego ya. Familia del portero de Inglaterra, famosa vuelta de pizarra en Maracaná, en Río de Janeiro, en el Mundial de 50, es que son amigas y en las fiestas de la Begoña. Eso no se lo va a creer nadie, vamos. Era, en eso era un espectáculo. Hasta dónde llega el fútbol, ¿no? La historia de asociación que tiene. Y tomó Zarra, que entonces estaba de novia de su mujer, le trajo un vestido, una tela de vestido de seda en aquella época para que hiciera un vestido. Yo tenía el recuerdo ese, sabes que la memoria. Tiene trampas y a uno de niño los edificios le parecen más altos. Yo no he crecido nunca tanto como ahora, pero también me pasaba eso. Eso es porque uno va poniendo centímetros y en aquella época parecía mayor. Pero yo tenía la fijación y un día decidí preguntárselo a los artistas que habían jugado contra el otro. Es mentira que los futbolistas quedamos en el recuerdo por lo que ganamos. Los futbolistas quedamos en el recuerdo por lo que jugamos, porque ningún hincha dice. Uy, ¿te acuerdas cuando el jugador ganó tal campeonato? No, ¿qué decimos los hinchas cuando hablamos de otro? ¿Cómo jugaba? ¿Te acuerdas que era esto? Thank you.
El rock este lo quieren vender para el Sevilla y como no hay acuerdo, al final lo está entrenando suave para no lesionarse, no sé que se fastidie la operación. Pero yo creo que el Sevilla lo ficha, lo que pasa es que Las Palmas le está apretando. Le damos la oportunidad para seguir, ¿sabes? Le está apretando para coger dinero, ¿no? Pero tampoco se lo va a regalar, ¿no? La verdad es que los equipos de fútbol son terribles. Para vender lo venden como si fuera precio de oro, pero cuando ellos quieren comprar, a la baja. ¿Lo quieren regalar? A la baja. No, y si lo coge Sevilla, a la baja. Y lo quiere revender con el tiempo, te lo venden 20 millones. Pero el Sevilla lo coge ahora, le aprieta Las Palmas para que se lo den poco menos que regalado. El chaval se hace dos buenas temporadas y no afloja. Y se lo mete para Inglaterra, se va para allí para. Y lo vende como si fuera una perla. Ya. Son terribles, ¿eh? ¿Para qué? Era para cambiar seis cuchillos. ¿Pero hasta el pecho de una? No, aquí en el salón aquí no lo visitan. ¿Tienes la primera? No, pero bueno. ¿Tienes la primera? ¿Estabas arriba? Sí. Vaya, déjame la silla técnica, el próximo que hay. Y lo que quieras hacer es seguir filtraciones. Para el aceite de recomendado 5.40. Eso es para 15.000 kilómetros o años. ¡Pasa Juanmi al fondo! ¡Ay! ¡Espera! Coño, no esperaba tanta cámara aquí, ¿no? Buenas tardes. Hola, mi amor. Te vamos a ver otro momento. Oh, se ha bajado, ¿eh? Ha bajado. Mira. Leora. Ay, que te pongas. Muy lindo. Uy, ya está. Vamos a empezar con ella. Bueno, se le alegré de hablar porque no podía hablar. Ya, no, me alegré de hablar con ella. No la conocía. ¿Puedes fumar aquí en tu casa, no? Sí, puedes fumar, pero me gustaría ponerte lo primero las lentillas. Venga. Te vamos a poner una negra y un azul hielo. He cambiado la idea, anoche estuve dando la vuelta. El bigote, sí, lo tienes que arrancar, sí, que te lo haga. Ahora lo miramos. ¿Qué te lo haga? Con calma, que yo tengo todo en mi cabeza estructurado para hacer pum, pum, pum. Coño, esto es lo más que me costaba, coño. No, pero la otra es más grande, la negra es más grande. Pero me saco los ojos fuera. Un bastoncillo, sí, tío. ¿Eh? Ah, lo sacamos. ¡Ay, qué grima! Me falta una peluca. Está aquí, mira ahí. Ok, ahora.
Mira. Ya está. Esa es la mía, Antonio. Esa es, ah, esta es tuya. Cuidado, esa es mía. Esas mías, esas son mías que están ahí. ¿Qué? ¿Y esta también? Sí, es que yo traje varias, pero bueno. ¿Y entonces dónde está la mía? Esas son mías, Antonio. Ya, ya. Yo traje varias porque no sabía cuál coger. La mía tiene que tener flor también. Estoy empezando a doblar la mía. Cuando no encuentro las cosas. Pablo, me va a tener que dejar la peluca, ¿qué hay? La mía tiene que estar aquí, tío. Ah, esto está lleno de cosas. Mi madre. No, pero la peluca la tenía yo en algún sitio. En un bolso. A ver si está allí dentro. Vale, pues mira, lo único que yo les iba a pedir, una sola cosa, bueno, el chico iluminación, él lleva bastante tono fluo, así que si en blanca mejor. No, yo luz no lleva, sino tono fluo, bastante fluo. Y se aprecia más con la blanca porque la amarilla se los come un poquito. Sí, él sale dentro de una jaula que va cubierta con una tela. Entonces, con la misma jaula cubierta, una vez esté en el escenario,
se pone la música y luego ya la vamos destapando. Perfecto. Hay una llave en la cocina, Juan. Son tuyas. Son las tuyas, ¿verdad? Sí. Mami, por favor, ¿qué haciendo lo que estás haciendo? Déjame y ven para acá por tu vida, ¿eh? Es para ponerte nervioso, sí, mi amor. ¡Bego! ¡Papa! Estamos recogiendo, ya recogiendo para tirar para allá. Que no, perdona, que sí, ya vamos para allá. Venga, está. La gente, ¿por qué es tan pesada? Es que te llaman para tal, pero al final vamos a llegar a la misma hora. ¿Se entra por allí, no? Sí, sí. Por donde está el coche que está siendo indicado, tienes que irte por ahí recto. Pero por el carril de la derecha. Por el carril de la derecha, mete todo a la derecha. Y ahora giro a la derecha. Por el carril, es. El obligatorio, donde está el taxi, a la derecha. Creo que el próximo día puedo ir más rápido porque hoy... Estaba ahí que se caprótesis y tal. Pegó genial, ¿eh? Pegó de miedo. El cabocil este... El y para despegar hay que tener cuidado, ¿no? Sí, claro, para que no se estropee. Ya la tenemos pintada, aunque a lo mejor la despinto y la vuelvo a pintar. Ya en casa sabiendo lo que tiene y la llevamos ya pintada. Sí. ¿Sabes? A lo mejor la lavo, la pinto de nuevo más fina. Y te paran ahora la policía, sí, sí, que sí, sí. Le dice, yo un drag queen y voy a descargar cosas. Que no llevemos cinto ninguno. No hay policía. Mami, no. Muchísima suerte, ¿sí? Gracias. Sí, bueno. Gracias, equipo. La sí, entrada por sí. Ahí. Por el... Energía positiva. Sigue sí, recto y en la izquierda. Sí, mira, en el esto, si quieres ya me puedes dejar. Thank you.